manera, hoy abriendo las puertas después de muchísimo tiempo, ¿y cuáles son las primeras sensaciones? Primero agradecer a todos los medios de comunicación por la difusión que le han dado durante estas casi 3 semanas. Segundo, agradecer a toda la ciudadanía de Bahía Blanca por acercarse, por difundir, por estar disfrutando de este día que realmente, además de que nos acompañó la ciudad de Bahía Blanca con toda su gente. Realmente a mí me encantó ver gente que vino a pasar el día, ¿sí? Que vino con su equipo de mate, con sus niños, con sus nietos. Muchos de los integrantes de la aviación naval de hace mucho tiempo están nuevamente presentes y es muy sano verlos a ellos entre nosotros nuevamente. Mucha familia, como recién lo mencionaba, disfrutando un día totalmente distinto y aparte, bueno, con la expectativa de venir a ver las aeronaves, ¿no? Cierto. El acompañamiento que hemos tenido de los aeroclubes, de la zona, de otras fuerzas de seguridad y lo que nosotros podemos mostrar, realmente hace que esto llame la atención. La aviación siempre es una atracción, claro. ¿Sí? El acompañamiento de bandas musicales, la próxima actuación de las bandas del Ejército de la Armada, realmente atrae a la gente, nos gusta y también nos gusta que el bahiense le guste. Así que eso, para nosotros es un placer. Comandante, obviamente han trabajado mucho durante todo este tiempo, doy fe de eso, pero bueno, acá están los resultados y la gente los ha acompañado. Trabajamos de la única manera que sabemos, en equipo. Uh-huh. Y ese equipo hace que esto sea posible y hace que la gente de la zona de Bahía Blanca y de la región pueda disfrutar este momento, en familia, porque acá lo que vemos son familias. Familias que interactúan con nuestros pilotos, con nuestros mecánicos, con la policía de establecimientos navales, con nuestra gente, que busca conocernos y por ahí nos despertamos algún tipo de vocación futura. Esa es la idea. Bueno, además del equipamiento que normalmente manejan ustedes en la base, ¿qué otros se han sumado al día de hoy? Se ha sumado a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la Prefectura Naval Argentina, la Fuerza Aérea Argentina y el Ejército Argentino, la Infantería de Marina y la Banda de Música de la Armada y el Ejército. Bien. Y hay instituciones también, me imagino, acompañándolos. Hay instituciones culturales como Cultura del Puerto, hay instituciones del municipio de Bahía Blanca, como la parte de Seguridad Ambiental, la Policía de la Guardia Urbana, la Feria Galpón, un montón de gente, turismo de Punta Alta, el hospital naval de Puerto Belgrano, que no es menor porque ha creado no solamente un lugar, sino ha creado todo un dispositivo sanitario que lo ha tenido que usar, no por nada grave, pero lo ha tenido que usar, lo puso en práctica y dio resultado. Me había olvidado, es muy importante la parte de salud. Mercatelli, de alguna manera nosotros nos hemos encontrado con gente que está muy contenta, más allá de disfrutar el día, de poder conocer un poco más de lo que es la historia en los museos, de conocer y estar cerca de las aeronaves. Y la pregunta sale por sí sola. Me imagino que este será el principio de muchas. Esperemos que sí. Realmente nuestra intención es que nos conozcan. Nuestra intención es que nos vean, que tenemos un fin. Sí, que viene de la propia ciudadanía. La misión de la Armada, la misión de la aviación naval es proteger los recursos nuestros en los espacios jurisdiccionales nuestros. Y realmente no hay nada mejor que nos conozcan. Y es algo que hacía tiempo que no lo veíamos. Muchísima gente, no esperamos tanta gente el día de hoy, porque mayormente un domingo, pero bueno, para mí mañana es superclásico, la gente vino hoy, el día se prestó, la verdad que muy bueno. Esperemos que se repita y año a año vaya creciendo. Bueno, atrás de sus espaldas, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una aeronave en Siquín, ajá, que perteneciente a la segunda escuadrilla aeronaval de helicópteros. Ajá. Cumple varias funciones, tanto transporte de carga interna, carga externa, búsqueda y rescate, sanitario. Es una de las escuadrillas que generalmente tiene muchas comisiones, se elabora bastante. La Antártida es la comisión más importante. Ajá. Y nada. Uno de los más completos, digamos. Sí, dentro de todo. Más importante. Sí. Bueno, ¿y qué es lo que la gente más pregunta cuando viene y se acerca a ustedes? No, quiere conocer un poco el helicóptero, ve algo tan grande, un helicóptero tan grande, y quiere saber las prestaciones, en realidad verlo bien adentro, cómo es. Porque uno está acostumbrado más que nada a helicópteros chicos y cuando ve algo tan grande es como que le llama la atención. Uh-huh. Pero bueno, tratamos de asesorarlo, explicarle bien. Mucha gente ya sabe porque entra hoy en día en las redes sociales, se sabe mucho. Pero bueno, tratamos de enseñarle lo poco o mucho que sabemos a la gente. Y me imagino también contagiar un poco el entusiasmo, ¿no? Sí, porque sí, seguramente eso, pueden captar nuevos adeptos. Eso es lo primordial, que la gente o los más chicos vayan viendo y se entusiasmen y por ahí algún día quieran ser militar como nosotros.
lavaste mano esperando para subir a los más pequeños, ¿no? Ya se me enfrió el agua, así que hace rato, pero sí, disfrutando. La verdad que nos tocó un día hermoso. Sí, ¿no? A disfrutar, y sí. ¿Con quién vino? Acá, con el nene, con mi señora. ¿Familia completa? Sí, esperando acá él, contento, vamos a sacar fotos, filmar todo lo que se pueda. Bueno, algo distinto para hacer en la ciudad, sí, ¿no? Después de mucho tiempo. Le venía diciendo, está bueno porque a veces no hay nada que hacer acá. Claro. Uno dice, se va a la zona, se está yendo a monte, sí, a sierra. Pero cuando tocan estos días y una actividad linda como esta, hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Sí. Bueno, ¿y vos? ¿Cómo te llamás? Benjamín. ¿Tenés muchas ganas de subirte al avión? Sí, 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 un poco, sí. ¿Te gustan los aviones? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó ahora de lo que viste? Y este avión me gustó un poco. Está, o sea, me gusta porque podés entrar. Vinieron a traer los más pequeños, me imagino. ¿Vinieron? Se van a subir también. Sí, nos vamos a subir también. Sí, 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 sí. Todo sea por la foto con el avión. Todo sea por eso y para que los chicos conozcan un poco de toda esta historia. Bueno, muy, y pasando un día distinto, me imagino. Distinto totalmente, sí, lugar que no conocía. Ajá. Así que muy contenta, muy, bueno, linda, vos, muy linda propuesta para el fin de semana. ¿Con quién vino acompañada? Con mi marido, mi hijo y amigos. Y amigos acá. Y amigos de los chicos y todos que están por allá. Están por allá, muy bien. Bueno, muy chiquitos, bueno, pero para sacarse la foto viene ideal. Obvio, más vale que sí. Somos todos, tenemos un niño dentro. Visitando las instalaciones, nunca había venido. Ajá. Y la verdad que hermoso el museo, estar tan cerca de los aviones y que haya tantos recuerdos de los héroes de Malvinas, tantos argentinos que dieron tanto por la patria. Y ahí lo traemos al niño. A disfrutar un rato también en familia. Sí, vamos a subir un rato al avión. Aprovechando la historia y también aprovechando la distensión, ¿no? Sí, enseñándole un poco y aprender también. Sí, un día distinto, abiertos a la comunidad y bueno, aprovechando a recibir visitas y familia. Bueno, está bueno, ¿no? Al hacer este tipo de eventos después de mucho tiempo. Sí, la verdad que el barco muy lindo, por suerte el día acompañó y la verdad que por lo menos yo no esperaba tanta gente. Ajá. ¿De dónde es usted? De acá de Bahía Blanca. De Bahía Blanca. Sí. ¿Y hace mucho tiempo que estás en servicio? Sí, desde 2013 más o menos. Muy lindo, muy atractivo, paseando y viendo algo distinto. ¿Qué le ha llamado la atención? No, me ha llamado la atención, bueno, todo lo que es el tema de la aviación, helicópteros, los aviones. Así que muy, muy lindo, muy lindo. Bueno, ¿y con quién ha venido acompañado? Y con mi señora. ¿Qué le ha gustado hasta ahora? Mira, en realidad yo me crié en base naval Puerto Belgrano. Entonces es como que todo esto es medianamente conocido. No es que venía siempre acá ni nada, pero es atractivo. A mí me emociona mucho todo lo que tiene que ver con lo que es naval, aviación, marina. La verdad que me gusta mucho. Y recién estábamos mirando de aquel lado de allá la banda. Mira. La banda de música. Algo muy lindo. Muy lindo y para mí muy emocionante porque me trae muchos recuerdos de cuando vivía en Punta Alta y ya te digo, todo esto la verdad que me gusta mucho. Más seguido lo hace Puerto Belgrano, pero la base Espora hacía muchísimos años que no lo hacía. Acompañando a los más pequeños es un día distinto, ¿no? Hermoso, la verdad, un día espectacular, muy bien organizado y la verdad los chicos están súper entretenidos porque hay muchísimo para hacer. ¿Qué es lo que más le ha gustado hasta ahora? Y él está como loco porque le encantan mucho las aviones, así que está viendo todo, es todo nuevo, así que la verdad le encanta todo. Y lo bueno es que los dejan participar bastante a los chicos. ¿Y qué es lo que más te gustó hasta ahora? Los aviones. ¿Los aviones? ¿Y los helicópteros? También. También, bueno. Así que un día completo, en familia y con buena diversión. La verdad, precioso, muy bien organizado y está bueno que la gente también pueda participar de un evento así. La verdad que bueno, 27 años después volvieron a abrir sus puestas a la comunidad, bueno, con una hermosa respuesta de público, la verdad muy, muy bien pensada, lo han hecho con mucho cariño. Nosotros bueno, del puerto acompañamos con la artística, bueno, también hablamos mucho brevemente dando algunos tips, ¿no?, de este tipo de eventos que son tan masivos, así que nada, muy, muy contento de compartir acá con tantas familias. Y se ve muchísima gente, ¿no? La gente está ávida de este tipo de eventos y sobre todo un lugar que no habría hace mucho tiempo. Sí, está bueno, está bueno. Digamos, primero, nada, por digamos, la Armada, en este caso con la aerostación, digamos, de aeronaves, digamos, poder un poco generar esa ligación que tiene la ciudad con la Armada, que es importante, me parece que a mí por lo menos me pone contento. Y después está claro que cuando hay una apuesta de este tipo, sí, que a una, en este caso, digamos, las acrobacias aéreas, todo el equipamiento que tiene aéreo la Armada, bueno, también la gente del Aeroclub, más los food trucks, más emprendedores y demás, nada, la gente responde muy bien, así que
es divertimento, es pasarla bien en familia y es movimiento económico. Cierra por todos lados. Bueno, y cuando hay este tipo de eventos es importante también que instituciones como la del puerto también puedan estar acompañando. Sí, sí, para nosotros es importante. Nada, y nos gusta estar, nos gusta ayudar. Sí. Y nos gusta compartir también la experiencia que tenemos de eventos masivos, que es importante. Bueno, y de las aeronaves que ha visto, ¿cuál le ha llamado la atención? Y la verdad que estoy ahí viendo desde las más antiguas, aquella más tipo de guerra vieja, que está pintada, digamos, también muy piola. Bueno, los helicópteros. La verdad que, bueno, explican muy bien también, muy didácticos. Los veo contentos también a la gente de la fuerza, cosa que también es lindo. Bueno, y escuchar el ruido de los aviones que pasan tan cerca, algo que llama poderosamente la atención también. Sí, me siento en Top Gun. Muchas gracias. De nada.